opción de estudiar la licenciatura de física en México. La física es la ciencia que estudia las propiedades de la energía y la materia, así como el tiempo, el espacio y las interacciones que tienen entre sí. En la Facultad de Ciencias, los físicos estudian temas tales como la teoría cuántica de campos y la relatividad general, mecánica estadística y física no lineal, física de altas energías, física aplicada y de materiales, así como en el área de la astronomía. Pero para poder llegar a ser un gran investigador, antes tendrás que cursar la licenciatura. México cuenta con varias universidades reconocidas a nivel mundial en las que puedes estudiar física. Aquí les decimos las universidades públicas y privadas que imparten estas carreras. Quédate hasta el final del video y te daremos una recomendación de qué universidad elegir, además que la última fue catalogada como la mejor de México en este año. El orden es aleatorio y no tiene ninguna jerarquía. UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Esta es una institución pública que se encuentra en la Ciudad de México o CDMX. Para ingresar a esta licenciatura se requiere de un proceso de admisión y por medio de un examen se define la matrícula que ingresará. Tiene una alta demanda para los 90 lugares aproximadamente que ofrece, pero es una de las mejores universidades en México que tiene esta licenciatura. Es altamente recomendable y si deseas ingresar, debes estar atento a la convocatoria y estudiar, ya que hacen dos vueltas en todo el año, una en enero y otra en abril. Dato extra, tiene una licenciatura nueva en esta área de ciencias, que es la licenciatura en Ingeniería Aeroespacial. La información referida a todos los planes de estudio de todas las carreras estarán abajo en la descripción del video. Universidad de las Américas Puebla. Esta es una institución privada, se encuentra en San Andrés Cholula, cerca de la ciudad de Puebla. El proceso de ingreso a esta licenciatura no es muy complicado, solo basta con entrar a la página oficial y seguir los pasos para registrarse y hacer un examen de ingreso. Todo esto durante el primer trimestre del año, dado que es una universidad privada, tiene muy poca demanda. También ofrecen algunas becas para el pago de las colegiaturas, pero dependerá de tu promedio y otros factores. Cuentan con una estancia para que puedas vivir en la misma universidad. Dato extra, un semestre en general tiene 6 materias de 36 unidades y el costo por unidad es de 2.900 pesos aproximadamente. Haciendo cuentas son aproximadamente 104.400 pesos mexicanos lo que vale un semestre. Ojo, aún hay cuotas extra. Instituto Politécnico Nacional. Esta es una institución pública. Tiene su sede principalmente en la Ciudad de México, pero con varios institutos e instalaciones de investigación distribuidos en 22 estados. Para ingresar a la licenciatura se requiere de un proceso de admisión y por medio de un examen se define la matrícula que ingresará. Tiene una alta demanda para los 270 lugares aproximadamente que ofrece entre matemáticas y física, pero también es una de las mejores universidades en México que tiene esta licenciatura. Es altamente recomendable y si deseas ingresar, debes estar atento a las convocatorias y estudiar, ya que son dos vueltas en todo el año, una se hace en el primer trimestre del año y la otra hasta septiembre. Universidad Iberoamericana. Esta es una institución privada. Se encuentra en la Ciudad de México. El proceso de ingreso a esta ingeniería, así es, esta institución ofrece una ingeniería, no es muy complicado, solo basta con entrar a la página oficial y seguir los pasos para registrarte y hacer un examen de ingreso. Todas las fechas las encontrarás cuando ingreses al registro del examen. Dado que es una universidad privada, es muy poca la demanda. También ofrece algunas becas para pago de colegiaturas, pero depende también de tu promedio y otros factores. Dato extra, el precio de la colegiatura varía en función a los créditos. Cada crédito cuesta aproximadamente 2.030 pesos. Si tienes 6 materias con 36 créditos, serían unos 73.080 pesos mexicanos. Ojo, también tienes que pagar cuotas extra. Universidad Autónoma Metropolitana. Esta es una institución pública que se encuentra en la CDMX o Ciudad de México. Para ingresar a esta licenciatura se requiere de un proceso de admisión. Por medio de un examen se define la matrícula que ingresará. Tiene una demanda media para 120 lugares que ofrece aproximadamente. Esta universidad cuenta con ingeniería física. Es recomendable y si deseas ingresar debes estar atento a las convocatorias y estudiar, ya que son solo dos vueltas en todo el año, una en marzo y otra en septiembre. La ventaja es que esta universidad ofrece tanto licenciatura como ingeniería. Universidad Tecnológica de la Mixteca. Esta es una institución pública. Se localiza en Huajapan de León, Oaxaca.
El proceso de ingreso a esta ingeniería es por el proceso de admisión, que se divide en dos fases: la primera para inscribirse al curso propedéutico largo y la segunda para el curso propedéutico corto. La convocatoria de selección para el curso propedéutico largo se publica la primera semana de diciembre y la convocatoria para el curso propedéutico corto se publica la tercera semana de febrero. Aunque es una institución pública, tendrás algunas cuotas que pagar, como colegiaturas mensuales e inscripción semestral. En total, el gasto aproximado es de 16 mil pesos mexicanos al año. Una ventaja es que tiene poca demanda. Dato extra: la carrera es Ingeniería en Física Aplicada, algo diferente a la licenciatura, y cuenta con una licenciatura en Matemáticas Aplicadas. Universidad Autónoma de Nuevo León. Esta es una institución pública ubicada en el municipio de San Nicolás de los Garzas, dentro del área metropolitana de Monterrey, Nuevo León. Para ingresar a esta licenciatura se requiere de un proceso de admisión, y por medio de un examen se define la matrícula que ingresará. Tiene una demanda media, es recomendable, y si deseas ingresar debes estar atento a las convocatorias y estudiar, ya que son dos vueltas en todo el año, una en enero y otra en septiembre. Esta también tiene un cobro por semestre de 2.485 pesos mexicanos. Dato extra, también cuenta con la licenciatura en matemáticas. Universidad de Guadalajara. Esta es una institución pública ubicada en la colonia Americana, en Guadalajara, Jalisco. Para ingresar a la licenciatura se requiere de un proceso de admisión y por medio de un examen se define la matrícula que ingresará. Tiene una demanda media. De 374 aspirantes, aceptan a 69. Es recomendable, y si deseas ingresar debes estar atento a las convocatorias y estudiar, ya que son dos vueltas en todo el año, una en febrero y la otra en septiembre. Dato extra, también cuentan con la licenciatura en matemáticas. BUAP, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Esta es una institución pública. Se encuentra en la ciudad de Puebla. Para ingresar a la licenciatura se requiere de un proceso de admisión y por medio de un examen se define la matrícula que ingresará. Tiene una demanda media. De los 650 aspirantes aproximadamente, solo 200 logran ingresar. Una de las ventajas es que también ofrece la carrera de física aplicada, en la cual aspiran aproximadamente 250 e ingresan 100. Es la mejor universidad en México que tiene esta licenciatura según el ranking The Best Global University 2021. Es altamente recomendable, y si deseas ingresar debes estar atento a la convocatoria y estudiar. Por problemas de la pandemia modificó un poco el proceso de admisión. Otra ventaja es que el examen no tiene ningún costo, así que si quieres unirte a esta universidad sigue los medios oficiales de la admisión, te los dejaremos en la descripción de este video. Dato extra, también tiene las licenciaturas de matemáticas y matemáticas aplicadas. Si eres seguidor de este canal, sabrás que somos estudiantes de física, y por opinión personal les recomendaríamos a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y no es mención pagada. Tiene uno de los planes de estudios más completos y el costo semestre oscila entre los 500 pesos mexicanos. Claro, todo esto depende de tus posibilidades, ya que tendrás que viajar a la ciudad de Puebla. En general, todas las universidades están dentro de las mejores del país, algunas son más asequibles que otras. Así que te invitamos a que revises los planes de estudio y que elijas la que mejor te convenga. Sigue preparándote y sigue estudiando, ya que la mayoría de las universidades públicas requieren de un examen de admisión para ingresar a la licenciatura. Así que si eres un aspirante a alguna de estas licenciaturas, tanto en matemáticas como en física, te deseamos la mejor de las suertes para que pronto formes parte de la comunidad científica de México. Esto es todo por el video de hoy. Recuerda regalarnos un like, y si te gustó el video, compártelo con tus amigos que les gustaría seguir el camino de la ciencia. No olvides suscribirte para más contenido como este, y si tienes una duda, puedes dejarnos un comentario o seguirnos en redes sociales para una atención más personalizada. Los links están en la descripción. Eso es todo, hasta la próxima.